Alojita, 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 chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando ya al Fuerte Vigía, como os prometí en el último vídeo. Vamos a continuar con la historia después de, no sé, una horita y media investigando el subsuelo, consiguiendo la máscara de minero, enfrentándonos al Clan Giga. Hemos conseguido una nueva habilidad de la mano. Así que vamos a ver qué nos depara esto del Fuerte Vigía aquí. Vamos a hablar primero con Rodber, porque entiendo que es con él con el que tengo que hablar las cosas estas de aquí abajo. Debo ir al laboratorio. Buena pinta, la tableta, imprescindible para la princesa. Me gustaría que pudieras usar el sensor de santuarios. Ahora que tengo todos. El laboratorio. Lo relativo a la tableta Prunia, el dispositivo que ya hemos... Vale. Allí podemos mejorar tu tableta de Prunia y sus capacidades de detención. Vale. Pero dispone de una tecnología muy avanzada. No me importa quedarme allí un tiempo más. La investigación de Josh ha alcanzado un punto... La mar de interesante y no estaría mal ver cómo se desarrolla. No me creo que hayan visto a la princesa en el castillo si Prunia estaba centrando la búsqueda allí. Debo encontrar a la princesa empleando mis propios métodos, así que es mejor avanzar que avanzan las investigaciones. Vamos a ver a Yosa. Oye, espadachín, tu aura se ve diferente. ¿Y eso por qué? ¿Un generador de esquemas? Ahora puedes recrear al instante cosas que hayas ensamblado. Y también existen diseños llamados grabados esquemáticos. ¿Vale? Del susurro en reales, cosas que hayas recogido. Fuah. Eso tampoco es todo así. A ver qué quiere. Ahí lo llevas, espadachín. Grabado esquemático. Vale. Globo. Vale. Ok. A mi parecer es el grabado esquemático de un globo. En cuestión. La cuestión es, ¿podría servir para algo usándolo con generadores de esquema? Tengo una idea, espadachín. ¿Por qué no lo hago? Vale. Venga. A ver. ¿Y tus hermanos? Claro, yo quiero ver que me vende. No, vale, eso lo busco. Lo tengo. A ver, aquí tiene. ¡No! Túnica oscura ya la tengo, tío. Vale, pues nada. No me interesa. No me interesa nada. Vamos a usar esto. ¡No! No está arreglado, ha quedado tal cual. Claro que sí. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Efectivamente, amiga. Oh, Rodder. ¿Por qué vas dando voces, Yosa? Joza. Ya veo, increíble. Mi globo está arreglado. La ciencia moderna no puede explicar esta fuerza. Debe ser... Ese misterioso poder que supuestamente dominaban los Zonan. Jamás pensé que llegaría a verlo con mis propios ojos y todo gracias a ti. Toma, guardaba este objeto una ocasión especial. Vale. Tengo 8, amiga. Tenía 7, con el tuyo 8. Vale, investigándolo, la pista tal. De nuevo en el subsuelo, dos veces, ven a contármelo. No puedo negarlo, me preocupa lo del castillo, confirmado, investigación del subsuelo, así que... Vale. Vale, no me hablan a mí. Perfecto, templo del subsuelo. ¿Qué pasa, espadachín? ¿Querías algo? ¿He resuelto otro más? ¿Qué dices? Aunque te encontraste con Koch, líder del Clan Giga,
En aquel lugar, pues menudo peligro. Mantengamos la calma con el espadachín. Cuéntamelo todo. Vamos a beber mientras tanto, porque esto tarda un huevo. En el subsuelo. Clan Giga es peligrosamente una peligrosísima organización que tiene mucha inquina en el reino de Lurre. Koj está empeñado en acabar contigo y con la princesa Zelda. Sería muy peligroso dejarlo acampar a sus anchas. Ahora que lo pienso, con esa obsesión que tiene la princesa Zelda, a lo mejor él sabe algo. Espadachín, si piensas ir a por Koj, no te preocupes, yo seguiré investigando el subsuelo. Muchas gracias. Vale. Así, en el bosque del tiempo, al parecer, han encontrado más estatuas de piedra allí abajo. Lo curioso, amigo espadachín, es que parecen ser diferentes a las que me enseñaste en las fotos. Muchas gracias, más allá del esquema, dirección ta ta ta. Vale, tiene que haber pasado algo en el templo de la Nairu. Otras estatuas de piedra diferentes. La Nairu existen múltiples tal. Venga. Al norte de Kakariko. No he ido a Kakariko, creo. Estatuas humanoides. Diría que no he ido a Kakariko. Información del subsuelo. Creo que he evitado, en su momento, evité pasar por Kakariko. Porque, a ver, tiene santuarios al lado y todo eso, pero... Debería rastrear de nuevo. ¿Hablar? En el telescopio, está arriba. Me lo he imaginado. Qué vago soy. Ay, macho. Por no hacer las cosas bien. Tenía que haber volado desde la atalaya. Iba a ser más fácil. ¡Prunia! Me lo han contado todo. Por un lado, una ola de frío que atenazó a los Orni. Por otro lado, Goron corrompidos a causa de los rocamuslos, sin olvidar el fango que esponzoró en las aguas de los Zoran y la tormenta de arena de los Hypto. Pa, buen trabajo. Todos los sucesos tienen un denominador común, una figura parecida a la princesa. No cabe duda de que toda esta está relacionado con la catástrofe de alguna forma u otra. De hecho, yo también tengo novedades importantes, ¿eh? Luna Carmesí, no fastidies. En medio de la charla... Dime que es adrede. Dime... Vale, es adrede. Estaba yo alucinando, tío. Imposible. Link, mira, rápido. Es la princesa. Ya no está. ¿Has visto, Link? Dime que tú también la has visto. No, no estoy soñando. Era la princesa. Ah, que sí, precisamente lo que quería decirte hace un momento es que creí ver a alguien muy parecido a ella en la en el castillo. Y esto confirma que es cierto. Pensaba que habría escapado del castillo de algún modo, pero sigue. Pero sigue ahí dentro. Tenemos que darnos prisa y rescatarla. Lamentablemente, ni los soldados ni yo podemos ir al castillo de Hyrule.
Probablemente tú puedes ocuparte de esta tarea. De verdad, siento muchísimo ponerte en peligro, pero eres nuestra última esperanza. Sobre todo, ten mucho cuidado y vuelve sano y salvo. Tanto tú como la princesa, por lo que más quieras. Vale. Completado. ¿Y ahora qué? Los sucesos del castillo. Tengo que hacer lo de la espada, ¿eh? Esto que era, al parecer, impay y tal. Se ha ido de viaje para estudiar los jeroglifos. Si hablas con Impa, puedo proporcionarte alguna pista. Han dicho que la busques. Vale, estas están completadas. Tengo muchas completadas. Vale, tengo que ir a ese lado. Invasión pirata. Vaya, tengo muchas y pruebas heroicas que me falta. La leyenda de la Fuente de los Anillos. Desde la alta fuente de tal, planea... Ah, vale. Esa me falta. Y luego esto de misiones secundarias. Tengo una barbaridad de conseguidas. Y me falta ir a los recuerdos. Tengo que hacer... coger la guía y verlos todos del tirón. Como tengo santuarios cerca... Vale. Aventuras secundarias, no. Vamos a poner... es que ir ya al castillo, no. Quiero hacer primero la espadita. Creo que es bastante interesante ir a por la espada destructora del mal y el gran árbol Deku percibe su presencia, dice que la espada se mueve. ¿Qué significará? Vale. Lo voy a ir dejando por aquí. Este vídeo. Voy a ver. Voy a investigar lo de la espadita. Vale, voy a ver en la guía cómo es lo de la espada. Si es muy largo, si no es muy largo. Porque me gustaría enfrentarme a Ganon teniéndola. ¿Qué queréis que os diga? Y luego el resto de cosas. Por ejemplo, lo de Impa a lo mejor puede ser interesante. Tenemos cerca santuarios y todo esto, pues yo creo que puede ser interesante ir a por ella. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Voy a ver lo de la espadita, a ver si se hace súper largo, si es de hora y media o algo así, o puedo quitármelo en un vídeo de a lo mejor media hora. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.